pensamos ir partido a partido. Ahorita la liguilla la vemos muy lejos todavía. Sí, son 4 puntos, pero hay 9 equipos. Entonces, la vemos bastante lejos, sería algo muy complicado. Nosotros vamos a eso, ya una vez recuperando esta confianza que nos hacía falta, ir partido a partido y tratar de sumar el mayor número de puntos posibles y acabar bien el torneo. Si esos puntos ayudan a calificar, qué bueno, y si no, yo creo que el equipo va a dar todo dentro del partido. ¿Qué fue lo que dejaron de hacer, perdón, allá en Oaxaca? ¿Qué fue lo que hicieron ahora acá que se dieron cuenta que tienen que hacer en Monterrey? Pues dejar de hacer o hacer algo más, yo creo que es difícil decir qué podemos hacer. Pero sí en el tema de dolerte, de tocar fondo, que te gane un equipo que no es malo, no estoy diciendo que sea un equipo malo, ni mucho menos. Es un equipo con bastantes jugadores de alto nivel que también peleó semifinales el torneo pasado de Copa, pero como se los comenté hace rato, no metimos las manos, o sea, no tuvimos ni siquiera opciones de gol o tener el balón, algo que el equipo está acostumbrado. Fue tema de muchísima falta de confianza, de no saber cómo jugar, cómo tratar el balón, qué hacer, ¿verdad? No sabíamos qué hacer. Por ahí dentro de la cancha todos queríamos hacer el y creíamos que estábamos haciendo el máximo esfuerzo, pero pues no logramos nada. Y acá con Tigres también nos libramos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué más podemos perder ya? No nos pagan, no esto, perdemos ya en Copa, ya, ¿qué más? No, yo creo que no había algo más que perder y salimos con esa tranquilidad de jugar el partido a lo que mejor podamos. Tratábamos de hacer las cosas, pero es complicado. Yo creo que como ser humano sí te afecta el hecho que igual y uno, ya que es grande, que es uno de los jugadores de más de experiencia que hay, de edad, por ahí tienes algo guardado, tienes cómo vivir, puedes durar 2 o 3 meses sin nada. Pero hay jóvenes que van al día y saben que no tienen para comer, que no tienen para muchas cosas. Va afectando a uno y uno se contagia con el otro y terminamos contagiados los 30 jugadores. Hoy te puedo decir que eso cambió, a pesar que seguimos sin dinero. Hoy cambió cuando menos en ese tema, en el tema de vamos a darle, porque si no salimos nosotros solos, pues no, nadie más nos va a rescatar, ¿no? Y por ahí va bien y esperemos que salgamos a otro gran. Nada, hasta el momento no sabemos nada. Supimos que sí está arraigado en casa, que tiene 40 días de arraigo, pero... ¿Ni de los dueños tampoco? Nada. Si supiera, ya estaría riéndome y feliz de que ya tenemos algo, pero no hay nada. Todo lo único cierto es que la federación va a pagar esos sueldos hasta que termine la temporada. Pero lo único cierto es que la federación está pagando parte de los viajes. Que cuando me pague te digo si es cierto o no es cierto, la verdad no sabemos nada. Sí nos dicen que la parte federativa va a estar, ¿cuándo va a estar? No sabemos. No sabemos si tenemos que meter controversia, no sabemos qué tenemos que hacer. Realmente hoy estamos igual que al principio, no sabemos nada. Y hay que esperar. No podemos realmente hacer nada. Pues sí nos dijo que estamos tranquilos, sí se acercó y nos dijo que la parte federativa va a estar... avalada, que todos nos van a pagar, pero tampoco saben cuándo. Entonces, pues igual hay que esperar hasta diciembre para cobrar. O sea, no saben, no nos dijeron nada, tranquilos, que acaban el torneo, luego les paga todo. No. Pues que sí va a haber, pero no saben cuándo. La verdad que nos unimos jugadores, invitamos a toda la. Bueno, seguimos invitando a la afición directiva, a todos, a que se unan en esto, ¿no? La verdad que el fútbol tan familiar que es, tan a gusto, que todos lo pueden disfrutar y que hoy en día ya dudes ir al estadio, ya dudes llevar a tu hijo, a tu familia, pues sí, no es padre para nadie, ¿no? Y menos para nosotros, que al final dependemos de ellos, dependemos de la afición. Mucho de lo que pasa nos ayudan ellos, así que ojalá que olviden y también que la policía también no llegue a golpear, que también es una de las cosas que hoy vi un video. Primero pega a la policía y obviamente cuando te pegan, ¿cómo no vas a regresar? Pero ojalá que todo.
todo se haga por la buena